miércoles 31 de octubre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Jueza Constitucional rechazó el recurso de protección de Julian Assange. Este tendrá que continuar asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, sometido al protocolo de convivencia que dictó Cancillería por el comportamiento de Assange. La obligación del Ecuador de protegerlo. También estará José Cabrera, Consejero Nacional Electoral Transitorio. Listo el padrón electoral para las próximas elecciones de alcaldes, prefectos y consejeros de participación ciudadana. ¿Actualización o depuración? La elección de los nuevos consejeros nacionales electorales con la participación de representantes de dos agrupaciones políticas. Además, nos acompañará Homero Castañer, asambleísta de Creo por Cañar, coordinador de bancada. La fuga de Fernando Alvarado muestra el fracaso de la lucha contra la impunidad. ¿Se encuentra esta lucha infiltrada? ¿Es la solución una cacería de brujas con las mismas reglas que introdujo el crimen organizado? Lo analizaremos. En la Asamblea concluyeron las comparecencias de autoridades de gobierno para informar sobre la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, sin que aporten nada nuevo a lo ya conocido. El Legislativo definirá si procede o no un juicio político a algunas de esas autoridades. Ayer compareció Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. La preocupación de los legisladores se centró esta vez en lo que dijo Fernando Alvarado en redes sociales, que una persona cercana al presidente de la República lo ayudó a escapar y le hicieron la consulta de manera directa al actual secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena. Frontalmente le pregunto, ¿es usted el cercano al presidente que podría haber ayudado a su ex jefe a ser un prófugo de la justicia? ¿Quién denuncia? No necesariamente va a apoyar la fuga de una persona. Que eso quede claro, por favor, señor asambleísta. Pero fueron más allá. Los legisladores pidieron que se investigue a todas las figuras cercanas al jefe de Estado que se habrían reunido en los últimos días con Alvarado. ¿Se dio o no esta reunión del señor Gustavo Larrea con Fernando Alvarado? Y al tener un vínculo públicamente advertido por parte del actor Larrea, debería el gobierno nacional por lo menos advertir una preocupación. Sin embargo, no hay información sobre eso. Mientras al director del Centro de Inteligencia Estratégica le consultaron si sabía alguna información del paradero de Alvarado. Hemos tenido algunas informaciones de cómo salió y a qué países pudo haberse dirigido. Lógicamente esas informaciones tienen que ser analizadas. No se ha determinado tampoco qué mismo falló en torno a los grilletes. El director del EQ911 insistió en que la responsabilidad era del Ministerio de Justicia. Así, concluidos los tres días de comparecencias, la Asamblea dio 72 horas a las autoridades que acudieron para que entreguen información por escrito del caso y en la próxima sesión del Pleno se tomen decisiones. Que este caso vaya a la Comisión de Fiscalización y dar un plazo de 10 días para que presenten el producto y aquí iniciar un juicio político. Es que ninguna autoridad determinó responsables, ni dónde está Alvarado, ni quién lo ayudó. Hasta ahora, dicen aquí, la culpa es del grillete. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos. Definitivamente hay la impresión generalizada de que el legado de Rafael Correa perdura con éxito en tres áreas. Largos feriados de 3 y hasta 5 días que todos lo gozan. Festivales gastronómicos en todas partes. Impunidad, que consiste en un feriado sin fin para los delincuentes de alto vuelo en la justicia. ¡Viva la revolución! Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La jueza constitucional Karina Salazar, luego de 6 horas de audiencia, sentenció: esta corte rechaza la acción de protección solicitada por el señor Assange. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pino Argote, encantado. Julián Assange continúa como asilado,
pese a ser ciudadano ecuatoriano por naturalización. ¿Es esto regular? ¿Un Estado puede dar asilo a un connacional? No, la respuesta categórica es no, pero lo que ocurre en este caso es que el señor Assange, originalmente de nacionalidad australiana, pidió el asilo al amparo de esa nacionalidad y luego el gobierno ecuatoriano, con el propósito de buscar un subterfugio para solucionar el problema del prolongado asilo, decidió concederle la nacionalidad por naturalización y luego proponerlo para un cargo diplomático, dos cargos diplomáticos que fueron rechazados por el Reino Unido. El subterfugio no funcionó, tenemos la anomalía jurídica de un ciudadano ecuatoriano que goza del asilo. Luego de que salió del poder el expresidente Rafael Correa, las relaciones del gobierno con Assange se han puesto más tensas, porque siempre estuvieron tensas, incluso en la época de Correa. Y la iniciativa de la ex canciller María Fernanda Espinosa, como usted ha indicado, de darle la nacionalidad, en definitiva era para deshacerse de él, facilitando su salida a Moscú. Esto fracasó. ¿Y el protocolo de convivencia contiene de alguna forma alguna disposición que pueda terminar con el asilo? ¿Sería esto compatible con la institución internacional del asilo y los derechos soberanos de la República? El protocolo efectivamente contiene una serie de disposiciones que lo que pretenden es facilitar la convivencia del señor Assange con los funcionarios de la Embajada del Ecuador en Londres. Convivencia que jamás se pensó que podría prolongarse durante tanto tiempo, pero que así ha sucedido. El gobierno ecuatoriano le dice al señor Assange, vea, entréguese a la justicia británica que ha dado garantías de que usted no será extraditado a un país donde su vida corra peligro, o quédese en la Embajada del Ecuador, pero aténgase a estas reglas. Si es que el señor Assange no se atiene a esas reglas, obviamente el gobierno ecuatoriano podrá revisar su decisión de haberle concedido el asilo y retirarlo. Eso no constituirá una violación a la institución del asilo, puesto que habrá sido el señor Assange el que habrá incumplido las normas establecidas por el gobierno ecuatoriano para poder brindarle su protección. Usted iba a conocer en la audiencia algunos incidentes que protagonizó Assange dentro de la embajada desde el 2014 y estas acciones se repiten. Visto esto desde el punto de vista de los que no quieren a Assange, se justifica plenamente el protocolo de convivencia. Pero desde el punto de vista de quienes consideran que el Ecuador asumió un compromiso ante la comunidad internacional para proteger el derecho a la vida de Assange si es extraditado por Gran Bretaña a Estados Unidos, ¿el protocolo de convivencia solo sería pues un pretexto para deshacerse de él en la embajada? ¿Se ha hecho la socialización del protocolo con Assange para facilitar su cumplimiento, dado que siempre ha hecho lo que ha querido? El protocolo fue anunciado al señor Assange ya desde el mes de agosto de 2018, cuando se le entregó una carta en la que se le planteaban justamente esas alternativas de las que vengo de hablar. Con el paso del tiempo se le ha entregado el protocolo. El protocolo contiene muchas de las directrices que ya se ponían en la carta del mes de agosto. En el mes de agosto él no dijo nada. Es más, el señor Baltasar Garzón, su procurador legal, no dio ninguna contestación a esa carta. De modo que no se trata de ninguna manera de un pretexto para que su incumplimiento determine la terminación del asilo. De lo que se trata es que el señor Assange, en las circunstancias excepcionales en que se halla, de asilado dentro de una embajada ecuatoriana en el exterior, usted fue embajador del Ecuador en Ginebra, usted sabe exactamente que una oficina diplomática no está preparada para recibir como habitante permanente a una persona. Obviamente, el señor Assange, desde el momento en que se acoge al asilo, debió haber evaluado que su vida iba a cambiar drásticamente y que la convivencia con funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano no iba a ser como la de cualquier otro ciudadano. Tiene que atenerse a esas lamentables limitaciones determinadas justamente por la extraordinaria, nada común situación en que él se encuentra. Y así como está la situación, ¿el asilo será por tiempo indefinido? Tal como está la situación,
si el señor Assange no optara por la otra opción que le da el gobierno del Ecuador. Entréguese al gobierno británico, el gobierno británico ha dado garantías de que usted no será extraditado a ningún país donde haya pena de muerte. Ha garantizado también que si es que es juzgado por las violaciones que usted ha cometido, señor Assange, a su libertad condicional y fianza, no será pasible de una pena superior a los 6 meses. Si no opta por eso, aténgase a las normas y podrá quedarse en la Embajada del Ecuador en Londres por el tiempo que sea necesario indefinidamente. Obviamente esa es una opción que le tocará tomar al señor Assange. El gobierno ecuatoriano ya ha hecho bastante para durante estos 6 años darle la protección que él en su momento solicitó. Sí, porque es muy incómodo, es una especie de arresto domiciliario, pero no es en un domicilio, es en una oficina. Exactamente, viene a ser una figura similar, pero como usted bien dice, no siendo un arresto domiciliario, no estando él confinado voluntariamente, pues recordemos, fue él el que solicitó el asilo, no estando él confinado en un espacio diseñado para vivienda, sino en una oficina, al hecho del confinamiento, al hecho de la limitación de su movimiento, al hecho de la imposibilidad de salir a respirar aire puro, se suma el hecho de que el sitio donde está no es una casa de habitación, es una oficina pública. Dado que la nacionalización de Assange fue un subterfugio en este problema, y en vista de que hubo irregularidades en ese proceso de darle la nacionalización, ¿es revocable la nacionalización de Assange? No me quiero pronunciar sobre si fue irregular el proceso de la naturalización del señor Assange. Está siendo sometido a 2 controles en este momento. Una auditoría de gestión al Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la Contraloría General del Estado y luego el proceso de fiscalización que está llevando a cabo la Asamblea Nacional. Si de eso se desprendiera que hay alguna irregularidad, naturalmente quien cometió esa irregularidad tendrá que responder ante la justicia. De momento el gobierno ecuatoriano no está considerando la posibilidad de oficio, motu propio, suspender la nacionalidad ecuatoriana del señor Assange. Pasando a otro tema, en el caso Odebrecht, la Procuraduría está dando seguimiento a las indagaciones previas de la Fiscalía que darían lugar a nuevos procesos sobre delitos conexos a la asociación ilícita. Corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar adelante la investigación. En el proceso de investigación, la Procuraduría General del Estado se limita a acompañar esa investigación. Ya en el momento en que la investigación concluya y se llegue a la audiencia de formulación de cargos, la Procuraduría General del Estado, de ser el caso, se presentará como acusador particular, sin lugar a dudas. Es decir, que eso queda abierto todavía, no ha sido afectado por la decisión que hubo en el juicio principal de que el juez no autorizó la acusación particular de la Procuraduría. Bueno, en el juicio principal lo que ocurrió es que la Procuraduría de ese entonces cometió un error al llegar tarde a una de las audiencias y por eso fue excluida de la acusación particular. Esta fue declarada en abandono. Eso no va a ocurrir, al menos no bajo mi responsabilidad. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, doctor Pino Argote. Samantha. Y tras la pausa, José Cabrera, Consejero Nacional Electoral Transitorio, depuración y actualización del padrón electoral para las próximas elecciones y la elección de los integrantes del CNE definitivo. En pocos minutos estamos de vuelta. A 5 meses de las elecciones de marzo para alcaldes, prefectos y consejeros nacionales de participación ciudadana, se alistan los padrones electorales, se alista la selección de los consejeros nacionales electorales y también la rehabilitación de ciertas agrupaciones políticas
como Ruptura y el MPD. José Cabrera, consejero nacional electoral transitorio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a la ciudadanía, buenos días Alfredo, y permítame saludar al país en este día que celebramos el Día del Escudo Nacional y nuestro compromiso de trabajar con mayor ahínco por el país. Estoy a las órdenes, Alfredo. ¿El registro electoral está listo para las elecciones? ¿Se alcanzó a depurarlo? ¿Qué fue lo que se alcanzó a depurar? Bueno, como siempre lo indicamos, es un proceso largo, difícil de completarlo en apenas 2 meses. Estuvimos trabajando conjunto y seguimos trabajando conjuntamente con el registro civil. Nuestro compromiso es colaborar con el registro civil de tal manera de ayudar a la depuración de la información que tiene el registro civil. De acuerdo al Código de la Democracia, en el artículo 78, la responsabilidad del Consejo Electoral es elaborar el registro electoral y posteriormente el padrón con la información que nos entrega el registro civil. Ante los reclamos de la ciudadanía, el Consejo Electoral decidió colaborar con el registro civil y es así que hemos solicitado bases de datos, hemos revisado archivos históricos del Consejo Nacional Electoral. Y de esa manera se ha ido trabajando con el registro civil, entregándole la información para que ellos lo depuren y nosotros optimizar el padrón electoral. Como algún momento nos indicaban en una rueda de prensa, el registro civil nos entrega la información para nosotros realizar las invitaciones, como decía una de las autoridades del Consejo del Registro Civil, pero si ellos nos entregan la información con ciudadanos que están fallecidos y que constan en el listado, nosotros estaríamos cometiendo errores. Igual si existen personas con 2 números de cédulas, estaríamos invitando a la misma persona 2 veces. Nosotros hemos trabajado responsablemente y estamos en el tema. Esto es un proceso de mejora continua. La elaboración del registro electoral es un proceso continuo El Código de Democracia establece que hay 2 registros, el civil y el electoral. En el uno están todas las personas, incluso ahí están los muertos. Y en el electoral solo deben estar las personas con derecho a voto, que ahora han aumentado. Pero ¿hubo alguna magnitud en las irregularidades que se encontró que pudo haber afectado el resultado de elecciones anteriores? Bueno, en el proceso este de revisión de ciudadanos que han fallecido y ciudadanos que tenían 2 números de cédula, se encontró 21.000 hasta el momento, 21.000 registros. Se encontró también ciudadanos extranjeros que no cumplían el artículo 11 del Código de la Democracia, es decir, haber residido legalmente mínimo 5 años en el país y que se hayan registrado en las delegaciones provinciales o en cambios de domicilio, indicando su idea de participar en los procesos electorales. De esos casos se han encontrado 50.000 registros que no cumplían la normativa que exige el Código de la Democracia. La mayor parte son ciudadanos colombianos, en un 36%. Seguimos en este proceso de revisión. Hemos encontrado casos que hemos reportado. Pero no se puede establecer, por ejemplo, civil, si esos ciudadanos indebidamente inscritos ejercieron el derecho al voto. En muchos casos sí, en la parte de los ciudadanos extranjeros sí han ejercido el voto sin haber cumplido el tema este del artículo 11 de haberse inscrito en el registro electoral. Sí se han dado esos casos y por esa razón se ha revisado y se ha sacado los ciudadanos que no deben constar en el padrón electoral. La rehabilitación de Ruptura y el MPD, 2 agrupaciones políticas de oposición originalmente afines al correísmo, fueron borradas del registro del CNE. Cuando los fundadores de Ruptura están en la IDE y Creo y Alianza y la Unidad Popular reemplazó al MPD, ¿qué implica jurídica y políticamente la rehabilitación de estas agrupaciones?
Bueno, en ese caso particular mi decisión fue abstenerme en la votación, ya que considero que existe una sentencia ejecutoriada por el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros somos un organismo administrativo y no podríamos irnos sobre una sentencia. Por esa razón, en los dos casos, mi decisión fue abstenerme. Pero el Consejo lo rehabilitó. Así es, el Consejo lo rehabilitó, fue la mayoría y con todo el respeto hacia mis compañeros decidieron rehabilitarles a las dos organizaciones políticas, tanto a Ruptura como a MPD. Ahora, ¿esta revisión se hizo en virtud del mandato de la consulta popular o de un mandato concreto del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? En un mandato del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que solicitaba se revise esos dos casos. De igual forma se está trabajando con la gente de Yas Unidos en el tema de la solicitud que ellos realizaron de la revisión de su proceso, que solicitaban una consulta popular. Se ha elaborado una comisión auditora con representantes del Consejo Electoral, específicamente el Instituto de la Democracia, de la Comisión Anticorrupción y de la Academia, de tal manera que revisen el proceso que se realizó en el tema de Yas Unidos. Como veedores está representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los mismos Yas Unidos y de la Defensoría del Pueblo. Ellos están encargados de realizar el proceso de auditoría de qué es lo que sucedió. Son los tres casos en los que se está trabajando. ¿Y ese proceso de auditoría terminará revisando alguna decisión en firme del CNE anterior o de el Tribunal Contencioso Electoral? Sí, esa comisión está encargada de realizar la revisión de todo el proceso, incluso el estado en el que se encuentran las firmas desde el 2014, ya que sabemos que están embodegadas en los cartones, no sabemos si están en buen estado, si están completas, si no están completas. Entonces, esta comisión está encargada de la revisión de todo ese proceso. La selección de los nuevos miembros del CNE está avanzando. Usted está postulado para consejero electoral. ¿Lo auspicia o está afiliado al Partido Social Cristiano? Me auspicia, yo no soy afiliado ni soy adherente. Mi afinidad con el partido es la parte netamente técnica. Yo he sido observador, he sido veedor, he sido incluso auditor, auspiciado por el Partido Social Cristiano. El partido ha creído en mi experticia técnica. Y en este caso que estoy participando para el Consejo definitivo que está trabajando el Consejo de Participación Ciudadana, también se ha revisado mi hoja de vida, la cual es una hoja de vida limpia. El conocimiento lo tengo de los procesos electorales, entonces ha considerado el partido auspiciar. Y de esa manera estoy trabajando y lo que es, como siempre lo he hecho. El rato que estoy en el Consejo Nacional Electoral, las banderas y camisetas se ponen a un lado y se trabaja por el bien del país. Con la Constitución de 1998, eran miembros natos del Tribunal Supremo Electoral. Por mandato de la consulta popular de 1997, los representantes de los partidos más votados. La Constitución de Montecristi lo suprimió, pero el artículo 217 establece los principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. Se consideró incluso que atentó contra la independencia del Consejo Electoral anterior la vinculación de sus integrantes a Alianza País. En su caso, ¿no atenta contra su independencia su vinculación con el PCC?
No, creo yo que atente con mi independencia. Son las reglas que puso el Consejo de Participación Ciudadana. Se podía ser auspiciado por una organización política, social o por la academia. En mi caso, como le repito, Alfredo, siempre he sido representante técnico desde el 2009 del Partido Social Cristiano, y por esa razón hoy que necesitaba el auspicio de una organización política, lo solicité y el partido estuvo dispuesto a ayudarme. Y como repito, no tengo ningún compromiso de carácter político con el partido. Mi compromiso es con el país. Entonces, por ese lado, si es que llego a ser considerado para el Consejo Definitivo, el país puede estar con la tranquilidad que mi trabajo es en bien del país. Ahora, pero solamente, digamos, el PSC a través suyo y Pachacuti con Diana Atamain, actual vicepresidenta del CNE transitorio, se postularon. ¿Se estaría marginando a los otros partidos que ya fueron marginados al no ser incluidos en el Consejo Nacional Electoral Transitorio? ¿Sería esto democrático? Bueno, son las reglas que ha puesto el Consejo de Participación Ciudadana. E incluso de la información que he recibido de los medios de comunicación, indican que serían los tres organizaciones políticas más votadas, más organizaciones sociales. Entonces, tengo entendido que también habría dos personas de organizaciones sociales. En el del Consejo Transitorio nos postulamos tres personas: Diana Tamaín, Camila Moreno y José Cabrera. No sé todavía en qué situación esté Camila, ni Diana, ni yo mismo, si es que entro o no entro al definitivo. De todas maneras, tenemos que esperar el proceso porque vienen también las impugnaciones. Y si en las impugnaciones hay casos en que no se está cumpliendo los requisitos del concurso, tampoco entraría. En mi caso, considero que tengo una hoja de vida limpia y tengo la experiencia necesaria. José Cabrera, consejero nacional electoral transitorio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Samantha. Breve pausa y cuando regresemos, Homero Castañer, asambleísta de Creo por Cañar, coordinador de bancada. La fuga de Fernando Alvarado, símbolo de que la lucha contra la impunidad está en crisis. Soluciones, ya volvemos. La fuga de Fernando Alvarado, secretario de comunicación de Rafael Correa, es simbólica de que la lucha y la cirugía mayor contra la corrupción están en crisis. Homero Castañer, asambleísta de Creo por Cañar, coordinador de bancada. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto compartir esta mañana con ustedes. La bancada de Creo solicitó la renuncia de los ministros del Interior y de Justicia, así como la comparecencia al pleno de todas las autoridades involucradas en el caso Alvarado. ¿Qué gana la lucha anticorrupción concretamente con estas renuncias que nunca se van a dar a aceptar si es que se dan? Bueno, primeramente el mensaje que se le ha dado a la ciudadanía es un mensaje muy dañino. El mensaje de impunidad altera la confianza ciudadana, altera la historia, y la fuga de Fernando Alvarado ha sido un elemento que realmente ha contribuido a que la impunidad siga campeante en el país. La gente en la calle nos dice, los políticos son así, se enriquecen, roban y se van del país a disfrutar lo robado. Ese es el mensaje de impunidad. Dentro de ello, nosotros no podíamos cruzarnos de brazos. Aquí tiene que haber responsables. Se tenía que identificar a los responsables, se tenía que pedir información, nos tenían que venir a la asamblea, nosotros como representantes del pueblo ecuatoriano, y explicarnos cuáles fueron las acciones u omisiones que provocaron la fuga de Fernando Alvarado. Y unos días antes de que a Fernando Alvarado la jueza haya ordenado poner el grillete, se conocían que eran defectuosos. Incluso había un oficio ya firmado por el Consejo de la Judicatura, que por supuesto llegó tarde. En ese momento la oposición también guardó silencio cuando le pusieron el grillete. La impresión general, como usted dice, ante la ciudadanía
es que todos, gobierno y oposición, tienen su cuota de responsabilidad en esta fuga y que todo este alboroto alrededor de buscar responsables termina siendo una cortina de humo y un lavamanos dentro de este panorama, porque hasta ahora no se sabe ni siquiera dónde está. Mire, decir que nosotros tenemos responsabilidad cuando salimos y nosotros dijimos aquí tiene que buscarse responsables y tiene que identificarse y ya tenemos los insumos necesarios, la información necesaria de qué es lo que sucedió, qué es lo que falló dentro de este tema. Existen cosas gravísimas, por ejemplo, una de ellas, que el contrato de monitoreo de la plataforma no está vigente. El 13 de octubre, esta es la línea de tiempo que presentó el fiscal general de la Nación, el 13 de octubre es la fecha en donde el fiscal general nos indica que el dispositivo electrónico se pone calladito, es decir, deja de emitir solo alertas de batería, y el 13 de octubre se terminó el contrato de monitoreo. El 13 de octubre, esa fecha clave del 13 al 20, incluso el fiscal nos dijo que se presume que utilizaba otra persona el grillete para distraer. Nosotros pedimos la comparecencia, hemos escuchado a las autoridades, nos han dejado más incertidumbres que certezas, tenemos ya la documentación e iniciaremos desde la próxima semana el proceso de recolección de firmas para iniciar un juicio político a quien consideramos que es el responsable mayor, digamos, porque aquí hay varios responsables, desde el hecho de que jamás debieron poner el dispositivo. ¿Y quién sería el responsable mayor? El ministro Paul Granda, eres el ente rector de estos dispositivos electrónicos. Y escúchese bien, Alfredo y ciudadanía, jamás, cuando tuvieron este problema que iban a cambiar la plataforma informática, que sabían que los grilletes estaban funcionando a medio gas, se molestaron en hacer una reunión con las cinco entidades, Justicia, Interior, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, ECU 911, a decir, miren, esto está pasando, no hay un acta de una sesión, no hay una convocatoria a una sesión. Y de allí decir que lo menos que hubo fue negligencia, si es que no había un acuerdo para que las cosas salgan como salieron. Mire, tenía que socializarse, tenía que decir, estamos viviendo este problema, y de allí, mire, el dispositivo jamás debió ocuparse en Fernando Alvarado, la inteligencia, el Sistema Nacional de Inteligencia falló, no identificó esa amenaza. Más allá, la ministra Romo nos dijo que como gran cosa que no había salido por ningún punto formal de las fronteras, eso ya lo sabíamos todos, no iba a salir despidiéndose y dejando su cédula. Claro, todos los prófugos hacen lo mismo. Ahora, en la campaña de la segunda vuelta presidencial, primero Guillermo Lasso y después Lenín Moreno se comprometieron a buscar la cooperación de las Naciones Unidas para el combate a la impunidad, como se ha hecho, por ejemplo, en Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad, que funciona con éxito desde 2006, es decir, 12 años viene funcionando con éxito y tiene a dos expresidentes presos. Pero ni creo ni el presidente han insistido en esta propuesta de segunda vuelta electoral que fue aceptada por la ciudadanía. ¿Es hora de insistir en esta propuesta concreta con resultados tangibles y probados? Absolutamente. La credibilidad se gana con un discurso coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando se ofrece algo y no se hace, se empieza a perder credibilidad. Y si aquí en este gobierno tenemos 5 o 6 voceros que salen a diferentes medios de comunicación, nos dicen una cosa, nos dicen otra, ahora incluso que han descubierto una nueva especie zoológica de los topos correístas infiltrados, eso no le interesa al país. Al país, a la ciudadanía le interesa primero que nos dejen de robar, después lo que se han enriquecido ilícitamente, que paguen sus culpas y que no se fuguen del país. Ese es el mensaje de impunidad. Exactamente. Ahora, porque la propuesta del presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, revive una propuesta de la oposición para que mediante consulta se proponga suprimir el Consejo de Participación, que es un reconocimiento clarísimo al fracaso del cumplimiento de la consulta de febrero con su mandato de lucha anticorrupción. Una comisión internacional sin filtraciones y con un fiscal nombrado por Naciones Unidas
era solución para ayudar al fiscal ecuatoriano, a todas las autoridades de la justicia, para que el crimen organizado saque por fin su mano de la justicia. Mire, por más que se hagan de todos estos cambios, leyes de anticorrupción, línea 1-800 denuncias, que vengan otra gente de otro país, si no nos dicen la verdad, si en el país no nos acostumbramos a decir la verdad, por más dolorosa que sea, si la verdad no es el insumo principal que manejamos los ciudadanos, el gobierno, que debe dar el ejemplo, si nos mienten para guardar la imagen de un gobierno o para tapar a un político corrupto, nada va a cambiar. Aquí el mensaje para el gobierno que nos diga la verdad. ¿En la próxima consulta popular? Mire, el Consejo de Participación Ciudadana fue la herramienta que el gobierno anterior utilizó para captar los poderes. Yo digo también lo de la Comisión contra la Impunidad. No, yo absolutamente, eso es una decisión del Ejecutivo. Si ellos quieren tener un discurso coherente, no necesitaríamos llevarlo a consulta popular. Pero involucra varias funciones del Estado, no solo el Ejecutivo, es también la función de judicial. Mire, si es que se podría hacer estas mesas que dice que se van a reunir cada 15 días, que van a exhortar, que van, pero con una lucha real, diciéndonos la verdad, qué es lo que falló, aceptando las culpas. ¿Qué diferente hubiera sido que uno de los ministros vaya y diga, perdón país, cometimos un error, perdónenos el país por haber dejado fugar a uno de los peces gordos del anterior gobierno? Esa es decir la verdad. Allí el país va a creer que todos estas pero mesas, tampoco con las disculpas no sacamos nada, pues seguimos igual. Pero es que en los procesos de fiscalización no solo tienen que ir a las sanciones, tienen que ir a las reformas para evitar que esto suceda. Para que tenga idea, Alfredo y ciudadanía, en más del 40% del territorio ecuatoriano no funcionan los grilletes porque no hay señal de telefonía celular. No, entonces los hay que buscar un no mecanismo. Funciona, no funciona la justicia. Homero Castañeda. Así es, y hay... jefe del bloque de permítame, creo. Alfredo, solo quiero agradecer a ustedes. Perdón, se nos acabó el invitar tiempo. A los 198 años de Azogues de este fin de semana en el feriado de las fiestas. Gracias. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Alfredo, amigos, que disfruten estos días de descanso. Bueno, nos vemos el próximo lunes.